Descompón en factores. Si yo te digo descompón en factores, ¿tú qué me dices a mí? ¿Qué es descomponer en factores? No. Primero es sacar factor común. ¿Vale? Y si es posible luego, que es posible porque lo que os enseñan, tampoco os dan mucha oportunidad de hacer otra cosa, es detectar o reconocer, si es posible, a veces sí, a veces no, un producto notable. Pero yo te digo que a ti te lo ponen para que hagas una cosa nada más. ¿Qué es sacar factor común? ¿O cómo se hace? Tú piensas que yo soy tonto, tampoco tengo que pensar mucho. Y me tienes que explicar cómo se saca factor común. ¿Qué hago? No, si tú me dices 2 y 3x, tú piensas que yo soy tonto y puedo escribir esto. ¿Vale? Venga. Ajá. No. No, 2 por 2 por 3 por 3, no. ¿Cuál es el factor común? Álvaro. Te voy a decir en inglés, ¿vale? Shut the fuck up, ¿vale? Quiere decir cállate la puta boca. Ya está. Yo te he preguntado. Te callas. Porque va a llegar un día que no me tomo la pastilla y te voy a arrancar la cabeza. 2x. Spoiler. Y es que tú vas y cuentas los finales de las películas antes. Entonces, el factor común es 2x. Entonces, esto sería, ¿qué pongo? Yo es que no lo sé. Bien. Más. Primera parte. Segunda parte. Reconocer el producto notable. ¿Esto es un producto notable? ¿Cuál? ¿Por qué suma por diferencia? Ah, vale. Es que no es lo mismo. Tú me has dicho suma por diferencia. Suma por diferencia no es. Como yo te pregunto qué hora es y tú me dices las 8. Y son las 4. Y yo, no es. Piensa antes de hablar. Venga, ¿qué pongo? Estás totalmente perdida, Carmen. No te acuerdas porque no has practicado. Estás totalmente perdida. Tardas muchísimo y eso tiene que ser automático. Si lo hubieras practicado y si lo supieras bien. Si tardas tanto es que no te lo sabes bien. Entonces tienes que practicar. No tienes más remedio que practicar mucho. Entonces, yo ya te lo he explicado. He subido vídeos a YouTube. Que lo hago básicamente para que mis alumnos los vean. Lo hago para eso, pero nadie lo hace de mis alumnos. Otra gente de fuera sí, pero los de aquí no.
Entonces, si no te acuerdas de algo, lo puedes repasar, te lo puedes poner, en vez de ver la tele, te puedes poner mis vídeos y repasar, 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 repasar. Puedes hacerlo, ¿vale? No está prohibido. Esto es x menos 3 al cuadrado. Yo ya te expliqué que había que coger. Si tenía tres monomios, podía ser... Estos son los tres productos notables que hay. ¿Vale? 1, 2 y 3. Y te dije, si tiene tres elementos, puede ser cuadrado de la suma, cuadrado de la diferencia. Si tiene un menos, es cuadrado de la diferencia. ¿Y qué te dije de lo que había que poner aquí y aquí? ¿De dónde salía? No te acuerdas, ¿verdad? Si no me has respondido ya, es que no te acuerdas. Si no te acuerdas, es porque no te lo has estudiado. Una cosa que tú haces es esperar que las cosas se te queden porque yo te las diga. Y no, tú tienes que hacer un esfuerzo en tu casa y estudiártela. Por eso te lo explico, para que tú cojas apunte y luego en tu casa llegue y te lo estudies. Y estudiártelo es memorizarlo, ponerte y escribirlo 10 veces, como vemos eso con los productos notables. Lo tienes que hacer y no lo estás haciendo. ¿Cómo sabes tú lo que hago en mi casa? Veo el resultado. Que yo te lo explico y luego te lo pregunto y no sabes. Entonces, que no haces en tu casa lo que tienes que hacer. Eso era eso.